dueños de este comedor? Bien, pues este comedor fue solicitado a través de los padres de familia de acá de Chila, que es un comedor de la primaria, que su costo fue 200... ¿Sí? ¿Cuánto fue el costo, maestro, de este comedor? 268 mil pesos. Y beneficiamos a 200 alumnos. 200 alumnos aquí de primaria. ¿Cómo se llama esta primaria? Fue la primaria Guillermo Prieto. ¿Con cuánta matrícula cuenta? Son 212 alumnos. 212 alumnos. 212 alumnos. También en este mes de febrero, en enero, perdón, se les van a abonar unas computadoras aquí para la escuela. Estos proyectos les van a dar sus computadoras a los niños para poderles bajar internet. Ya las tenemos, las computadoras. ¿Se les va a instalar red también? Vamos a ver con México conectado, a ver si podemos bajarla. Ya tenemos el convenio con el gobierno del estado, el gobierno federal. Perfecto. ¿Algo más que quisiera agregar? Nada más que estamos contentos de que los niños ya tienen su desayunador, cocina para desayunadores.